Bienvenidos al episodio 15 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Alia y hoy soy su anfitriona. Tenemos la suerte de tener con nosotros a la hermana franciscana y amiga Gloria Haider. Bienvenida, Gloria. Gracias, Michelle. Es realmente genial estar aquí contigo hoy. Y es divertido tenerte. Gloria, creciste en St. Paul, Minnesota. Recibiste tu licenciatura en inglés de la Universidad de Minnesota junto con un certificado en educación infantil. Y aunque te encantaba trabajar con niños en una guardería, como persona soltera no era un salario digno. Entonces buscaste un certificado de secretaría de la Escuela de Negocios de Minnesota y fuiste secretaria y asistente administrativa durante buena parte de tu vida adulta. Ahora, en los últimos 35 años, también te has ofrecido como voluntaria para enseñar inglés como segundo idioma a adultos a través de varias organizaciones. Durante ese tiempo, ingresaste a la vida religiosa como hermana franciscana de Little Falls cuando tenías poco más de 40 años. Más tarde obtuviste una maestría en alfabetización terrestre de St. Mary of the Goods College y actualmente vives en Mission, Texas, y trabajas como voluntaria en el Centro de Respiro de Caridades Católicas y también en el Centro de Alfabetización del Valle del Río Grande y el Banco de Alimentos del Valle del Río Grande, ambos ubicados en Parr, Texas. Te mantienes bastante ocupada allí, ¿no? Sí, se ha desarrollado en diferentes lugares en los que he intentado ayudar. Simplemente escuchando, tratando de escuchar a dónde me está guiando el Espíritu. Bueno, ¿qué tal si empezamos por el inicio? ¿Puedes contarnos un poco sobre tu crecimiento, tal vez sobre tus primeras experiencias familiares y de fe? Sí, crecí, como dijiste, en St. Paul, Minnesota. Mi padre era el mayor de dos hermanos, así que se hizo cargo de algunos de sus hermanos menores y fueron como una segunda familia para él de alguna manera. Mi mamá procedía de una familia mucho más pequeña. Tenía un hermano y una hermana. Y mis padres eran mayores cuando se casaron y ninguno de ellos conducía. Tengo dos hermanos. Georgie es mi hermana gemela y vive en San Andreas, California. Y Wayne, quien murió en el 2012, era mi hermano. Él era 10 años mayor que yo, y como mis padres no conducían, nuestro pequeño vecindario realmente era el centro de mi mundo. En ese centro de ese pequeño mundo estaba nuestra iglesia parroquial. Fuimos a San Francisco de Sales, y eso fue antes del Vaticano II, así que íbamos a misa todos los días con nuestra clase de la escuela. Y luego, por supuesto, asistí a misa los domingos con mis padres. Recuerdo también ir a devociones, novenas y ese tipo de cosas con mi mamá y mi hermana. El Vía Crucis fue otra práctica de oración que nuestra escuela tenía, creo, todos los viernes durante la cuaresma. Al final del día tenía el Vía Crucis y luego mis padres solían ir al Vía Crucis en la parroquia en la noche del viernes. Muchas veces asistí a estaciones durante la cuaresma. Fue una especie de práctica muy grande para mí cuando era niña. Era una niña muy tímida y me tomó bastante tiempo superar toda la timidez que tenía. Pero creo que lo bueno de eso fue que desarrollé un buen oído para escuchar. Y cuando era niña, también me sentía muy cerca de Dios a través de la naturaleza. Tenía un buen sentido del asombro, la curiosidad y el deleite que he tratado de llevar conmigo a lo largo de los años hasta la edad adulta. Y he tratado de aumentar mi sentido de asombro, mi sentido de curiosidad y mi deleite por la naturaleza y las personas. Mi hermano fue realmente fundamental para presentarme la belleza de las artes. Estaba en un teatro llamado St. Paul y yo solía ayudarle con las líneas para ayudarle a ensayar. Amaba las películas, amaba la música y amaba los libros. Y realmente aprecié que nos llevara mi hermana y a mí a la biblioteca pública y nos presentó ese maravilloso salón para niños en la biblioteca. Por eso siempre me ha gustado los libros
y mi hermano había ido a ser hermano cristiano en Missouri. Así conoció los escritos de Thomas Merton. No se quedó, decidió dejar la comunidad religiosa, pero me presentó algunos de los libros de Merton que siempre he apreciado mucho. Vaya, qué rica introducción a la vida tuviste a través de tu relación con tu hermano. Sí, fue maravilloso. Eso es hermoso. Bueno, noto que has estado en un viaje espiritual durante, bueno, desde la niñez. ¿Y cómo descubriste en el camino la espiritualidad franciscana? ¿Y cómo encontraste tu camino hacia las hermanas franciscanas de Little Falls? En mi camino, no fue tanto que encontré la comunidad franciscana. Encontré la comunidad religiosa primero. Fui una vocación tardía. Sentí un llamado a ayudar a mis padres a medida que envejecía. Y en mis 20 y tantos años busqué la vida religiosa, pero sentí un llamado más fuerte para ayudar a papá y a mamá. Así que eso fue lo que hice. Mi madre murió en 1979 y luego ayudé a mi padre en sus cambios de vida asistida a un hogar de ancianos hasta que murió en 1995. Pero durante algún tiempo, mientras ayudaba a papá, también estaba buscando trabajo y me dije a mí misma, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Y estaba pensando más en, tú sabes, ¿qué tipo de trabajo? Pero lo que me vino a la mente fue la vida religiosa y fue como una sorpresa. Pero, sin embargo, creo que tal vez, de alguna manera, no fue una sorpresa total, porque, como te dije, había estado pensando en eso antes, unos años antes. De todos modos, pensé, bueno, ya que esto me viene a la mente, voy a revisarlo. Así que hablé con una hermana de la Escuela de Notre Dame y realmente ni siquiera estaba segura de si sería aceptada en una comunidad a mi edad, pero dijo que algunas comunidades aceptaban a personas mayores. Entonces comencé a buscar en diferentes comunidades y supe que era importante encontrar una buena opción para quién era yo, qué comunidad era. Y cuando visité tanto a las hermanas franciscanas de Little Falls como a las de Rochester, Minnesota, supe que el ajuste estaba allí. Descubrí que me encanta la alegría y la sencillez de las hermanas y su amor por la vida y sus esfuerzos en nombre de la justicia y la paz. Y entonces fue cuando comencé a investigar realmente la espiritualidad franciscana. Comencé a leer algunos de los escritos de Francisco, incluso antes de ingresar a la comunidad, y encontré un profundo sentido de misticismo en sus escritos poéticos. No mencioné antes que fui a la Universidad de Minnesota. Esperaba para convertirme en profesora de inglés. Y cuando estaba en la escuela secundaria, Nuestra Señora de la Paz, uno de los maestros me trajo a un poeta. Y me enamoré de la poesía. Y creo que de eso me enamoré cuando comencé a leer algunos de los escritos de San Francisco. A menudo pensamos que Francisco es, ya sabes, el santo místico de la naturaleza que es. Pero creo que sus escritos son tan hermosos que se pueden decir cuando ama Francisco a Dios y ama a los demás y ama a la naturaleza. De todos modos, me enamoré de eso y después de entrar en la comunidad, por supuesto, conocí nuestra regla franciscana, la tercera orden regular, y solo quería decir que había una pieza allí que realmente me ayudó en todo mi viaje aquí en la vida religiosa. Y esas palabras son, desea una sola cosa, el Espíritu de Dios que obra dentro de ti. Y eso realmente me ha ayudado a saber que el Espíritu Santo es mi guía en todo lo que estoy haciendo. Sé que miramos a la comunidad, por supuesto, a nuestras hermanas, la obediencia y a tratar de compartir con los demás lo que estamos viendo. Pero para mí, mi práctica principal es decir, bueno, ¿a qué me está llamando ahora mismo en este momento de mi vida? Siempre aprecié esto.
Ha sido una especie de punto de referencia, una piedra angular a la que vuelves, hermoso. Y aquí estás, algunos años después, ¿no? Sí, sí. No siempre ha sido el viaje más fácil, debo decir. Lo que hice fue que cuando decidí dejar el trabajo de secretaria por un tiempo, tenía la esperanza de trabajar en alguna organización probablemente ambiental. Pero no pude encontrar un trabajo remunerado en eso. En 2012, fue un taller en California que se titulaba Creación, Humanidad y Ciencia y la Tradición Intelectual Franciscana. Y allí me fascinó la belleza de la tradición franciscana. La hermana Marybeth Ingham, quien dirigía el taller, nos pidió que leyéramos un libro. Se llama Regocijo en las obras del Señor, belleza en la tradición franciscana. Y en ese libro habla de John Dunn de Scotus, que fue franciscano. Y se le ocurrió la frase, ser esto y no lo otro. Lo de ser esto y no lo otro, de una persona y una cosa. Y eso me fascinó, porque creo que San Francisco tenía esa singularidad única, de forma natural en sus huesos. Y creo que todos lo hacemos, pero creo que le prestó especial atención a eso, a la singularidad de cada persona y cada cosa. Y entonces, mirar la vida a través de la belleza de la tradición franciscana me ha ayudado mucho. Hermana Marybeth dijo, ¿cómo reconocemos la belleza? Recordamos patrones y simetrías. Tenemos repetición. Tenemos algo llamado, ella llamó delicadeza y luego fragilidad. Y todas esas diferentes características nos ayudan a reconocer la belleza en nuestra vida. Los patrones podrían estar en la naturaleza, podrían estar en la música, podrían ser en nuestro proceso de envejecimiento, nuestra fragilidad y así sucesivamente. Creo que pondremos en las notas del programa algunos enlaces y uno será ese libro, El ser esto y no lo otro, las AESitas. Creo que fue el término técnico que él acuñó para eso, que son aportes realmente muy importantes desde una perspectiva franciscana. Así que parece que la experiencia de la belleza te ha conmovido profundamente, quizás comenzando con la introducción de tu hermano a través de las artes y a medida que has aprendido más sobre la vida o las perspectivas franciscanas, has seguido informando e inspirándote en tu vida. ¿Podrías contarnos más sobre la experiencia de la belleza en tu vida? Quizás cómo afectó tu comprensión de Dios o tu práctica de la oración o cómo vives hoy tu vida. Yo vi que la belleza de la tradición franciscana es una invitación a entrar en una experiencia de abundancia divina por la puerta de la belleza. Y creo que esta experiencia me ha ayudado a ver diferentes prácticas de oración que me son útiles. Una práctica de oración que me gusta especialmente es la oración de Taizé. La oración de Taizé combina música y, por lo general, pequeñas piezas musicales que se repiten una y otra vez. Y luego, generalmente, hay una lectura del Evangelio o alguna lectura. Y luego hay oración de intercesión y, para terminar, se usa otra pieza musical. Encuentro que esa repetición, como mencioné antes, es la forma en la que reconozco la belleza. Lo encuentro realmente importante en la oración de Taizé. El año pasado, cuando comenzamos a experimentar aislamiento durante el COVID, traté especialmente de escuchar algo de la música de la oración de Taizé y una pieza musical que realmente aprecié fue En el Señor estaré agradecida, en el Señor me regocijaré. Mira, Dios, no tengas miedo. Levanten sus voces, el Señor está cerca. Levanten sus voces, el Señor está cerca. Sentí que realmente me estaba apoyando durante un momento muy difícil. Y algunas otras oraciones como la visio divina,
que es cuando estás mirando una imagen generalmente de los evangelios y te concentras o te enfocas en una parte de la imagen. Y luego, más tarde, puedes mirar la imagen completa y te tomas un tiempo para reflexionar y luego hablar con Dios en una conversación. Finalmente, la contemplación se hace al final de eso. Otra oración que comencé a hacer de nuevo en Zoom es la oración centrada. La hermana John Tuberti, que estuvo en nuestra comunidad, me dijo que el grupo de oración centrado en San Olaf estaba haciendo oración centrada en Zoom los sábados por la mañana. Entonces me comuniqué con la coordinadora y le pregunté si podría unirme a ellos, y ella dijo que sí. Así que me he unido a ellos la mayoría de los sábados por la mañana para la oración contemplativa. Y eso ha sido una gran bendición para mí. La otra cosa que sucedió aquí cuando me mudé a este valle del Río Grande hace 2 años y medio, la hermana Shirley Mueller también estaba en nuestra comunidad. Me habló de un grupo al que pertenecía llamado Todas las Fe Reunidas. Y ese grupo comenzó con una hermana católica y un judío del templo de Emmanuel en Texas. Y luego también un hermano musulmán. Y pensé que con la llegada de COVID estábamos a punto de tener un gran evento. Y fue cancelado y dije, wow, ya sabes, eso es realmente una lástima. Porque estábamos obteniendo una gran iniciativa para tratar de movernos y luego eso fue cancelado. Pero lo que sucedió fue que comenzamos a unirnos en Zoom y luego solo éramos el grupo. Pero después decidimos que queríamos intentar conectarnos con algunos de los jóvenes de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Y así lo hicimos. Y ahora hemos cambiado. Algunos momentos como horas de tiempo de oración, tal vez una vez cada 2 meses con los jóvenes, y solo tenemos tiempo para orar y poner eso en torno a diferentes temas. Así que esto fue algo maravilloso que sucedió y que probablemente no hubiera sucedido si la pandemia no hubiera comenzado. Así que es interesante pensar en ello. Hay muchas cosas que se cancelaron, pero luego creo que hay muchas otras cosas que se agregaron que también son buenas ahora. Correcto, y solo quiero decirte, Gloria, que me has extendido invitaciones y he estado en varias de ellas y son realmente reuniones muy preciosas con gran diversidad y seriedad, autenticidad, una búsqueda de comunión, de relación, de compartir nuestras diversas tradiciones y aprender unos de otros. Entonces, nuevamente, también reconocer que este podcast existe debido al COVID y por iniciativa de una de las asociadas de nuestra comunidad, Joan Dao, diciendo que necesitamos escuchar algunas noticias, algunas buenas noticias de la tradición de la sabiduría franciscana. Y así nació. Entonces, ¿no es eso también una hermosa coincidencia? Sí, sí. Han habido muchas experiencias hermosas y esta, sin duda, es una de ellas. Bueno, así que cambiemos el enfoque aquí un poco. Te referiste anteriormente al estudio de alfabetización de la Tierra que hiciste. ¿Cómo impactó el valor de la belleza en tu comprensión de la creación, la naturaleza y, por supuesto, que somos parte de esto, ¿verdad? Como seres humanos, ¿cómo afecta la belleza a la comprensión que tienes o a la visión de las relaciones? Bueno, pasé 3 años bastante interesantes de estudio a tiempo parcial y trabajo a tiempo parcial también. Trabajé en el Centro de Alfabetización de la Tierra en Tiffin, Ohio, y luego fui a la escuela y estudié a tiempo parcial. Fue un momento de hacer conexiones y relaciones maravillosas. Desarrollé un maravilloso sentido del lugar, como dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y fue una combinación de lectura, pero también de estar bien en la naturaleza. Las hermanas tienen, creo que son como unos 500 acres de tierra. Y la hermana Rita, quien era la directora del Centro de Alfabetización de la Tierra en ese momento, me preguntó si podía ayudar un poco
con la enseñanza de algunos de los niños de la escuela. Creo que los grados fueron quizás del segundo al sexto grado. Y disfruté particularmente llevándolos al área del bosque y haciendo que buscaran pequeñas criaturas y poniéndolas en estas cajas de aumento. Al ver cómo disfrutaban de la naturaleza y la sorpresa y la maravilla de ver los insectos y todo lo que encontraron en el bosque. Eso fue realmente maravilloso. Y lo que aprendí a través de los estudios fue cómo todo está tan interconectado. Hay patrones en la naturaleza. Los árboles tienen patrones, las hojas. Cada hoja individual tiene un patrón, cada flor, cada planta. Y también durante ese tiempo de 3 años de estudio, tuvimos un semestre en el que estudiamos la evolución. Y eso fue para mí realmente revelador, porque creo que nunca había pensado tanto en la evolución. Y entonces, a veces cuando estaba en esa clase, pensaba en cuando crecí antes del Vaticano II, y pensé para mí misma que en ese entonces parecía como que si todo fuera blanco y negro, y todo se sentía como estático. Bueno, cuando tomé esta clase de evolución, fue como nada permanece igual, nada es estático. Y para mí fue una revelación. Así que estaba muy agradecida de poder tener esa clase. Otra área que me interesó bastante fue el trabajo de Thomas Berry. Berry era un sacerdote apasionado que se enamoró de la tierra y escribió muchísimos libros y tiene lo que él llamó los 3 principios del universo. Estos 3 principios son 3 patrones primordiales que están presentes en todos los niveles de la existencia. El primero es diferenciación o diversidad. El segundo es subjetividad o interioridad. Y el tercero es comunión, que es comunidad o interconexión. Y allí de nuevo pensé para mí misma, la diversidad y la interioridad es como el este y no el otro de todas esas cosas en el universo. Pero luego la última, la comunidad o la interconexión, es tan importante. Y creo que todos, durante este tiempo del COVID, nos hemos dado cuenta cada día más y más de lo importante que son las relaciones, lo importante que es la comunidad. Y entonces, esos 3 principios se han quedado conmigo. Sí, suenan como pozos profundos de exploración que pueden ayudarnos a obtener información y a apropiarnos de los aprendizajes que recibimos a través del don de la creación y cómo se desarrolla con el tiempo. La obra de Dios es Espíritu Santo obrando dentro de nosotros y entre nosotros. Correcto, sí. Y si prestamos atención, creo que especialmente a la diversidad nos ayudará con el racismo y quiénes somos, no solo individualmente, sino como grupo social y como país. I agree. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, eso fue hermoso. Me gustaría cambiar el enfoque por un momento aquí y explorar tu vida en comunidad y el haber servido en varios tipos de ministerios a lo largo de los años. ¿Qué has notado sobre la belleza en estos aspectos de tu vida? Bueno, todo tiempo que pienso al mirar la belleza, ver a Dios como un artista divino, me ayuda a vivir cada día en agradecimiento, abundancia y felicidad. Y creo que mi tiempo en la comunidad realmente me ha ayudado a ver diferentes áreas de la justicia y la paz. Y todas las hermanas realmente me han ayudado a ver lo esencial, lo más importante, el valor y la dignidad de todo lo que me rodea y dentro de mí. Tienen una visión más positiva y optimista de una persona humana. Porque vivir en comunidad no siempre es fácil, como todos sabemos, pero es un momento maravilloso para mirarnos a nosotros mismos y a aquellos con quienes vivimos
y tratar de ser personas que estén dispuestas a escuchar y cambiar. Y solo saber que vivimos con una gran cantidad de abundancia. Y a veces he estado pensando en lo bendecida que soy de estar viviendo en este momento en comunidad y poder compartir mis alegrías y mis penas con otros, con gente que es realmente una gran bendición. Estoy realmente agradecida. La otra cosa que quería agradecerles a ustedes, Michelle, y a nuestro grupo de hermanas más jóvenes, fue cuando llegué a la comunidad que ustedes me invitaron a ser parte. Lo veo como un grupo de amistad, pero también como un buen grupo de apoyo. Y por eso, para mí, ha sido una gran bendición y solo agradezco a Dios por ti y por todas las hermanas por estar dispuestas a estar juntas. Porque cuando llegué a la comunidad, dos mujeres se habían ido y yo estaba realmente sola en la formación. Así que tener este grupo ha sido una bendición. Muchísimas gracias. Sí, y habíamos pasado por buenas y malas. Y la belleza, creo, de la comunidad es el compromiso de ver a través de esas bendiciones y luchas y salir del otro lado con una comprensión más profunda, empatía, compasión y tal vez un poco más completamente humana, tal vez un poco más humilde o un poco más fortalecidas en nuestros dones y talentos. Simplemente toma diferentes formas con el tiempo y nos conocemos a través de esos tiempos y temporadas. Y eso es una gran bendición. Bueno, Gloria, ¿hay algo más que quieras decir sobre los valores franciscanos o la espiritualidad que puede aportar a nuestra vida diaria o a nuestra realidad en estos días, en este momento? Bueno, como dije, realmente ha sido bendecida en comunidad con el trabajo que las hermanas han hecho en las áreas de justicia y paz y su compromiso con el cuidado cultural de las personas de otras razas. Le pregunté a Jill Odenhall si podía unirme al grupo de comité de inmigración que había comenzado hace unos años y me dijo que podía. Y así, después de 1 o 2 años de hablar mucho, decidimos que vendríamos al Valle del Río Grande de Texas y seríamos parte de un programa de testigos fronterizos. Me refiero a 3 hermanas y 3 asociadas de nuestro comité. Y eso fue a través de un grupo que se llamó Aumentar. Supongo que solo quería terminar diciendo que estoy agradecida de haber visto la hermosa forma en que las diversas organizaciones se conectan para ayudar a los inmigrantes que vienen a este valle del Río Grande de Texas, a la frontera aquí entre México y Estados Unidos, y vienen pidiendo asilo. Entonces, sentí un llamado para ayudar en todo lo que pudiera. Discerní el llamado y vine aquí. Y en 2019 ayudé con el centro de relevo y en el 20 enseñé ESL. Y ahora, de vuelta al centro de relevo y ayuda en el banco de alimentos. Y como dije antes, deseo una sola cosa, que el Espíritu de Dios siga obrando dentro de mí. Durante la pandemia me sentí como, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Luego vine aquí al valle, pude estar con gente todos los días en el centro de descanso, y eso fue cerrado, y no pude ayudar en el banco de alimentos. Y de todos modos, estaba discerniendo y pensé, bueno, tal vez debería volver a Minnesota. Pero el Espíritu seguía diciendo, oh no, quédate, quédate donde estás. Necesitas esperar, necesitas aprender a ser y esperar. Quiero decir que eso fue muy importante para mí en este tiempo. Me ayudó a recordar que no solo soy una hacedora, sino un ser humano. Y yo necesito a veces simplemente esperar y ver dónde estoy, cuál es el siguiente paso. Entonces estoy agradecida de haber seguido la guía del Espíritu de Dios y ahora continuaré mirando y viendo, bueno,
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué quiere Dios? Y gracias por encarnar ese ritmo de hacer y ser, de oración contemplativa y de asombro y curiosidad con el que comenzaste, con las tareas en el terreno en la que habías estado involucrada a través de diferentes formas de servicio y alcanzaste a lo largo de los años. Y parece que esta última temporada de tu vida aquí con el COVID te ha vuelto a unir todo esto. ¿Nos puedes hablar sobre patrones y ritmos? Eso es parte de la belleza ahí mismo, ¿cierto? Correcto. Creo que me ha ayudado a recuperar el equilibrio, así que estoy muy agradecida por eso. Creo que es un hermoso mensaje de sabiduría para todos nosotros. Eso, ¿cómo encontramos el equilibrio? Para algunos, la pandemia ha traído más estrés, dificultad y ansiedad, y para otros ha traído una desaceleración de lo que ya era una forma de vida bastante intensa. Y de alguna manera, en medio de eso, Dios está con nosotros. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su camino. Y parte de encontrar nuestro camino es comprometernos con la belleza, la naturaleza, la identidad de otras personas e incluso el misterio y la maravilla de cada uno de nosotros y cómo somos obra de Dios también. Así que gracias por cubrir ese hermoso tapiz de la creación y de la vida humana. Quiero agradecerles por estar en el podcast de hoy y agradecer no solo por tus reflexiones sobre la belleza, sino también por el cuidado de nuestras hermanas y hermanos, lo que haces con gran ternura y cuidado. Que Dios te bendiga, te guarde, mientras continúas sirviendo a los que están al margen de la sociedad. Y Gloria, que estés bien. Gracias, Michelle. Te aprecio. Es bueno haberte tenido hoy. Adiós por ahora. Gracias por sintonizar el podcast de hoy. Ha sido un placer escuchar a la hermana Gloria hablar sobre la inspiración y los patrones de belleza en su vida. Les invito a volver a nuestros próximos episodios, cuando escucharemos a una amiga y pastora joven, Eunice Park. Podemos esperar sus reflexiones sobre la relación de las tradiciones franciscana y confuciana, así como su trabajo como puente entre generaciones y culturas. Hasta la próxima. Queridos oyentes, sean bendecidos con paz y todo bien. Until next time, may you listeners be blessed with peace and all good.